Bueno, muy buenos días una vez más. Estamos nosotros estudiando en este periodo de escuela dominical acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Para quienes nos visitan por primera vez, la meta de este curso se puede escribir en dos aspectos muy sencillos. En primero, dando por sentado de que así como el Señor Jesús instruyó a sus discípulos, en especial a dos que iban en camino a Emaús, pero luego a todo el resto de los discípulos, les mostró que todas las escrituras testifican acerca de él. Y esta referencia claramente lo estaba haciendo a las escrituras que se tenían en ese momento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Por lo tanto, podemos establecer de que aunque la Biblia está compuesta por 66 libros, realmente podemos hablar de la Biblia en singular porque narra una sola historia y tiene un solo tema. Hay más temas y hay más aspectos que podemos encontrar en las Escrituras, pero estamos argumentando primeramente por esa unidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene un solo autor, en última instancia, el Dios Trino. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con eso? Bueno, buscamos que al comprender que está ese tema y esa unidad, nuestros tiempos devocionales, nuestros estudios, en particular del Antiguo Testamento, puedan tener siempre esa perspectiva, puedan tener ese anhelo de saber de que al ir a las páginas del Antiguo Testamento yo puedo ver la persona y la obra de Cristo ahí anunciadas. Y durante estas semanas, finalizando con la clase de hoy, estamos estableciendo el fundamento de todas esas pistas que nosotros debemos tener presentes. Aprovecho para recordarles que por favor apaguen o pongan en modo silencioso sus celulares. Entonces, ¿para qué hacemos nosotros esto de conocer o tener este conjunto de pistas? Bueno, porque entre más pistas yo tengo, aunque no tenga el cuadro completo, voy a tener la evidencia suficiente para saber que de quien se está hablando es el Mesías, es ese Cristo prometido. Entonces hoy vamos a ver acerca de la obra de Cristo. Ya hemos visto acerca de a quién estamos buscando. Vimos que estábamos buscando a alguien en particular, alguien que es conocido como el Mesías. Luego vimos esta persona del Mesías, de este mediador, que es el Dios hombre. Y hoy vamos a ver entonces acerca de la obra de Cristo. ¿Y por qué es importante estudiar acerca de la obra? Bueno, porque en última instancia uno puede conocer a las personas por lo que hacen. Es decir, la mayoría de nosotros aquí, los que ya son adultos definitivamente, tienen una firma, ¿verdad? Todos nosotros necesitamos una firma al momento de sacar nuestro documento de identidad. Y usualmente después de ensayarlo varias veces quedamos satisfechos y decimos, bueno, esta va a ser la firma con la que voy a estar firmando mis documentos. Algunos más creativos que otros, pero sigue siendo su firma. ¿Y qué podemos decir nosotros? Bueno, la firma no siempre nos queda igual en cada ocasión. De hecho, nunca podría decir yo que es la misma en su trazo, pero llega a tener ciertos rasgos que definitivamente alguien ve la firma y dice, esa es la firma de tal persona. Y hay quienes se especializan en detectar fácilmente cuando una firma ha sido falsificada. Y que para nosotros, que no somos expertos en eso, quizás si nos pudieran engañar inicialmente y nos hacen pasar una firma por alguien que no es. Pero quien realmente la estudia llega a identificar esos puntos de presión y la manera en que la firma fue hecha para saber que una firma fue falsa. De la misma manera, lo puede uno trasladar a otros campos. En las obras de arte también eso uno lo puede ver. Hay quienes llegan a estudiar las obras de cierto pintor o las obras de cierta época y van a reconocer rasgos que ante un cuadro van a poder decir, ah, claramente esa pintura pertenece a tal época. Y no solamente pertenece a tal época, la pintó fulanito de tal. ¿Por qué? Porque tal persona acostumbraba cierta combinación de colores, cierta manera de hacer los trazos, cierto tipo de brocha, etcétera. Las cosas que nosotros usualmente no estaríamos conscientes. De manera que aunque podemos tener un cuadro que alguien que sí sabe viene y dice inmediato, ah, lo pintó tal, yo puedo tener el cuadro enfrente, pero como no sé nada de eso, no sé identificar a quién le pertenece.
Y podemos continuar con más ejemplos del mismo estilo. Creo que el punto debe quedar claro, es decir, alguien puede fácilmente también saber en la casa cuando alguien estuvo en cierta parte de la casa, ¿verdad? Porque hay alguien que acostumbrará a dejar los platos de cierta manera, a doblar la ropa de cierta manera. Ah, eso lo dobló fulanito. Nos damos a conocer por lo que hacemos. Y la Biblia nos da a nosotros un principio en la Escritura de que podemos identificar a las personas por sus obras. Si vamos a Mateo capítulo 7, lo que se conoce el Sermón del Monte, el Señor Jesús nos enseña, de hecho, de que podemos juzgar con base en las obras. Dice el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo podemos saber si estoy ante una oveja o estoy ante un lobo vestido de oveja? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nos está diciendo el Señor que podemos identificar a un falso maestro por los frutos que da. Pero también podemos decir que podemos identificar al profeta verdadero también por los frutos que da. Porque el buen árbol, buen fruto; mal árbol, mal fruto. Y particularmente para el tema que estamos estudiando, si yo tengo bien clara cuál es la obra de Cristo, cuando yo la esté leyendo en el Antiguo Testamento, voy a poder decir, aunque no estoy leyendo el nombre de Jesús ahí, yo sé que están hablando de Cristo, porque solo Él hace esto que estoy leyendo aquí. Entonces, ese es el punto para nuestra clase en este día. Ahora, cuando hablamos entonces de identificar esas obras de Cristo, sí queremos propiamente hablar aquellas que son exclusivas de Jesús. ¿Por qué? Porque hay obras que claramente podemos hablar de obras comunes a la Trinidad. De hecho, la semana pasada vimos que precisamente las evidencias que tenemos que la Biblia da acerca de la divinidad de Jesús es porque le atribuye obras divinas a Jesús, como por ejemplo la creación. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Juan 1:1 viene y me dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, y más adelante, y que Él en el principio creó todas las cosas. Entonces, claramente, el Verbo también se le atribuye la obra de creador. Pero al ser una obra común, no necesariamente cada vez que yo esté leyendo de la creación, yo voy a tener la certeza de que específicamente se me está hablando de Jesús. Por ejemplo, el Salmo 19:1, que es tan conocido, ¿verdad?, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, podemos tomarlo como una expresión general de que se está alabando al Dios Trino, porque sabemos que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron ahí en la creación, pero no necesariamente estamos leyendo un aspecto exclusivo de Cristo. Lo que nosotros queremos ver son esas obras exclusivas. Por ejemplo, vamos a 1 de Pedro 1:11. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Queremos esas obras que son exclusivas a Jesús, y el Nuevo Testamento nos confirma de que los profetas en el Antiguo Testamento escribieron acerca de esas obras exclusivas que haría el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dice así el versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, el Antiguo Testamento no solo anuncia que iba a venir el Cristo, sino que vemos que particularmente está anunciando aspectos de su obra, los sufrimientos de Cristo. Pero no solamente el Antiguo Testamento anuncia de que iba a venir un Mesías y que ese Mesías sufriría, sino que nos dice, y las glorias que vendrían tras ellos. También nos anuncia mucho más que simplemente el hecho de que vendría un día el ungido que sufriría, sino también entendemos aquí que resucitaría, ascendería y que regresará por segunda vez. Entonces, para efectos de nuestro estudio, vamos a ver las obras de Cristo, viendo las obras que hizo durante su ministerio, las obras que está haciendo, por decirlo de alguna manera, en el tiempo presente, y las obras que hará
en su segunda venida. Sus obras en su primera venida, sus obras en el presente y sus obras en su segunda venida. Esos van a ser los tres puntos principales. Entonces, cuando hablamos de las obras del Cristo en su primera venida, ¿qué tenemos en mente? Bueno, tenemos su vida en sí mismo, tenemos la muerte, la resurrección y la ascensión. Había un propósito muy claro por el cual el Cristo tenía que venir. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 26? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Había un propósito muy claro por el cual vino, para quitar el pecado. Podemos también leer Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo vino, se encarnó, para destruir también a la muerte y a Satanás. Era necesario que el Mesías viniera. Era necesario que el Mesías se encarnara. Como vimos la semana pasada, era necesario y es necesario que tengamos un mediador delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre en sí mismo no puede presentarse delante de Dios a defender su causa. Necesita uno que pueda estar ahí como intermediario, que pueda ver tanto por la causa del hombre como por la causa de Dios. Hay un dilema que tiene que ser resuelto. ¿Y cuál es ese dilema? Bueno, que si nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que cuando Dios da la ley, ¿qué es lo que espera Dios respecto a la ley? Espera un cumplimiento perfecto. Un sinónimo, pero como todo sinónimo, siempre hay un aspecto que se destaca más en uno o en otro. De justicia es también hablar de la rectitud. Pero cuando Dios exige la rectitud, de que su ley sea guardada por completo, en el momento que usted se desvió en un solo punto, ya eso dejó de ser recto. Dios exige es rectitud. No se puede uno apartar ni un solo de un solo punto de la ley. Santiago lo hace muy claro quien dice, cuando afirma que basta quebrantar un solo punto de la ley para uno ser culpable de toda ella. Entonces, Dios exige una obediencia total. Una sola infracción nos hace culpables de quebrantar toda la ley. Ese es el estándar divino, no una obediencia casi completa, sino completa. Y la verdad del caso es que nosotros, no es que quebrantamos la ley de Dios una vez, sino que la quebrantamos muchas veces. Y no es solamente que hemos quebrantado un mandamiento de Dios varias veces, es que hemos quebrantado muchos mandamientos de Dios muchas veces. Por lo tanto, claramente, somos culpables. Y particularmente todos nosotros podemos ser hallados culpables de quebrantar toda la ley moral de Dios expresada en sus 10 mandamientos. Y si el hombre no puede cumplir la ley de Dios y está necesitado de perdón, ¿cómo puede Dios perdonar y a la vez permanecer justo? Sí, es que si usted ha escuchado el mensaje del Evangelio y entiende que es un mensaje de perdón, debe hacerse la pregunta, ¿por qué las buenas noticias del Evangelio se llaman así precisamente? Buenas noticias. ¿Cómo puede ser que Dios perdone al que ha quebrantado la ley y él mismo, en su carácter, nadie lo pueda acusar de injusticia? Como dice Romanos 3:26, que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, precisamente eso nos lleva a esa necesidad de la obra de Cristo, de que Él viniera y se encarnara y viviera una vida perfecta de obediencia. Jesús obedeció toda la ley de Dios. Algunos recordarán, ya hace 2 años, o también el año pasado, sería cuando el pastor Eric dio la clase del plan de la salvación. Y él estuvo
recordándonos acerca de estos conceptos de la obediencia activa y la obediencia pasiva de Dios. Más importante que el término es recordar que cuando hablamos de esa obediencia activa de Dios, estamos hablando de su obediencia durante su ministerio terrenal. Hablamos de su obediencia desde que nació hasta que fue llevado a la cruz, porque él fue obediente, como dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué es importante que nosotros recordemos de que no podemos simplemente decir que la importancia de que Cristo se encarnara fue porque murió en la cruz? ¿Por qué debemos nosotros recordar que su vida es igualmente importante? Bueno, porque si Cristo no hubiera vivido esa vida de perfecta obediencia, su sacrificio en la cruz no hubiera tenido validez. Pero Cristo va al madero y muere en lugar de su pueblo precisamente porque se presentó como un cordero sin mancha. El creyente puede decir con toda propiedad, no solamente que Jesús murió por mí, sino también que vivió por mí la vida que yo no podía vivir. Él vivió esa vida de perfecta obediencia a la ley. Sin la vida que Jesús vivió, su muerte no hubiera valido como una muerte sustituta. Y con esa vida recta, el Señor ganó para su pueblo esa justicia que luego nos es imputada, que nos es atribuida. Nosotros tenemos una justicia prestada, tenemos una justicia sustituta, la de Cristo. Algunos pasajes que nos enseñan al respecto, por ejemplo, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley. Jesús no nació exento de la ley. Él tuvo que cumplirla. De hecho, el Antiguo Testamento nos anticipa esas palabras del Mesías. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. No, Cristo estaba bajo la ley y la cumplió. Nosotros merecemos la muerte por desobedecer. Cristo ganó la vida para su pueblo al obedecer perfectamente. Y eso lo tenemos que decir, que cuando Cristo ganó una justicia, obviamente lo estamos diciendo en referencia a su humanidad, porque el Hijo de Dios siempre y eternamente es justo. Pero en su humanidad, estando sujeto a la ley, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia, nos dice también Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso no hubiera sido posible sin esa vida que Cristo vivió. Hace muchos años recuerdo una exposición del pastor Guillermo Green, donde precisamente reflexionando sobre esto, de cuán importante es entender que Cristo tenía que cumplir toda la ley y que vivió esa vida recta. Porque si hubiera sido solo un aspecto de dar su vida a favor de otros, perfectamente hubiera muerto cuando Herodes mandó el decreto, ¿verdad?, para buscar a ese bebé. Y ahí hubiera muerto entonces el Señor Jesús. Y ya. Pero es que no era solo un asunto de venir a dar su vida. Era que él primeramente tenía que hacer lo que ni Adán pudo hacer, ni lo que el pueblo de Israel pudo hacer, que fue guardar la ley de Dios. Entonces vemos que esa justicia, claramente que él gana, la gana para otros, es sustituta. Cuando hablamos del concepto de vicario, simplemente estamos hablando de eso, de sustituto, de alguien que hace lo que otro tendría que haber hecho. Romanos capítulo 5, ¿verdad?, es el texto más claro, ya lo hemos leído en clases pasadas. El resumen del argumento es el siguiente: en Adán todos caemos, su desobediencia no se limitó solamente a Adán. En Cristo somos vivificados, la obediencia de Cristo no se limita a él, sino que es atribuida a los que creen en él. La justicia de Cristo es contada a favor del que confía plenamente en Jesús. Los incrédulos, ¿cuál es su condición? Bueno, ellos siguen a sus propias expensas. Ellos van a tener que dar cuenta por sus actos. ¿Por qué? Porque no tienen una justicia con la cual presentarse. Tendrán que argumentar que la vida que han vivido
les tendrá que merecer algún favor delante de Dios, pero todos sabemos que no será suficiente. Solamente la justicia de Cristo contada a favor del pecador. Por eso también hablamos de que esa justicia es imputada, es atribuida. Hablando de un concepto bancario que se deposita a mi favor, hablando legalmente, que se me declara inocente. Cuando Dios salva a un pecador, Él lo considera, lo declara justo, como si nunca hubiera pecado. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. La justificación no es una doctrina del Nuevo Testamento. Con toda certeza vamos a ver que la vamos a encontrar también en el Antiguo Testamento. ¿Y quién es aquel por medio del cual esta justicia es posible para el pueblo de Dios? Solamente por medio del Mesías. ¿Qué ejemplos tenemos nosotros de que podemos hallar esta doctrina de la justificación en el Antiguo Testamento? Bueno, hay dos ejemplos que Pablo utiliza en Romanos capítulo 4. David y Abraham, declarados justos. Declarados justos. ¿Por qué? ¿Por sus obras? No. Por la fe de Jesús. Bienaventurado el varón al que Jehová no inculpa de pecado. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero la fe que ellos tenían no era una fe en, no era fe por tener fe, era fe anticipando a aquel que vendría. También es importante considerar, obviamente, la muerte del Señor. En primer lugar, aunque pueda sonar muy como un punto como que no debería resaltarse, pero es que hay que decirlo por los días que se viven. O sea, la muerte del Señor fue una muerte literal. El Padre no podía simplemente ignorar todas las faltas que hemos cometido. Alguien tenía que pagar por esos pecados. No solamente el hecho de que Cristo vivió la vida recta que no podíamos vivir para que luego se nos cuente a nuestro favor, sino que alguien tenía que también pagar por la deuda que ya de por sí tenemos delante de Dios por los pecados que hemos cometido. Y por eso era necesario que igualmente Cristo diera su vida para salvar a su pueblo. Esta muerte es la que se conoce, como les decía, con ese concepto de obediencia pasiva. Y muchos siempre dicen que el término quizás no ilustra bien la idea, como que da a entender como si Cristo fue una víctima pasiva en la crucifixión, cuando Él claramente dijo más bien que yo pongo mi vida, de que Él se entregó voluntariamente. Es que el concepto pasivo en ese sentido no se está usando de pasividad, sino que se usa en esa noción más antigua de pasión, de sufrimiento. Entonces podemos hablar de esa obediencia durante el sufrimiento de Cristo. Él se entregó voluntariamente y por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y como les decía, fue una muerte literal. Es un hecho histórico. En un día de la historia humana, Jesús de Nazaret fue llevado a una cruz romana y murió en esa cruz. Y ese es un aspecto que debe quedar claro cuando uno lee los evangelios. Los evangelios no son una biografía detallada de la vida de Cristo. Juan lo dice muy claro, que si todo se hubiera escrito no hubiera cabido. ¿Pero qué sí tienen los cuatro evangelios? La última semana de nuestro Señor. Que les quede bien claro a los lectores. Este Mesías vino y dio su vida. Fue llevado, abofeteado, escupido, maltratado y finalmente crucificado. ¿Para qué? Para mostrarnos que todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba respecto a los sufrimientos del siervo del Señor se cumplieron en Jesús. Cuando uno lee las predicaciones en el libro de los Hechos, prácticamente no vamos a encontrar nosotros una predicación que no recalque el hecho de que Jesús murió y resucitó. Y al igual que la justicia que se nos presta, que tenemos esta justicia de un sustituto, igualmente la muerte de Cristo es una muerte vicaria, es una muerte sustitutiva. Si usted tuviera que pagar por sus pecados, tendría que pasar en el infierno para siempre.
Ninguno de nosotros puede realmente llegar a pagar lo que merece nuestra maldad. Pero Cristo murió en nuestro lugar. Eso es lo que nosotros vemos también en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué no alcanzará el tiempo? Porque es que hay que estar todo el tiempo en esa condenación. Bueno, porque hemos ofendido a un Dios santo y a un Dios justo. A un Dios que es infinito en santidad y justicia. Hermanos, tal es nuestra condición. Y usted que está sin Cristo, esa es su condición. No puede guardar la ley y tampoco puede pagar por no haberla cumplido. Pero Cristo, que no tenía deuda, que sí vivió perfectamente, murió no para sí, sino para su iglesia. ¿Qué pasajes nos enseñan? Bueno, hay muchos pasajes. Vamos a ver algunos. ¿Cuántos? Que destacan ese hecho. Cristo murió no porque Él hubiera sido culpable de pecado, porque Él era sin pecado, sino que murió en lugar de. Romanos 4:25. Al final del versículo 24 dice, para tener bien claro de quién estamos leyendo: a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa es la realidad. Cristo murió por nuestros pecados. Particularmente el creyente puede decir: por mis pecados. Cristo no fue a la cruz simplemente como un ejemplo de las consecuencias del pecado, porque de nuevo, Él nunca pecó. ¿Por qué entonces fue llevado a la cruz? Por mi maldad, en mi lugar. Como cantamos también en el himno: me basta que Jesús murió, murió en mi lugar. La muerte de Cristo también fue una muerte decretada, no fue un plan B de Dios. Ya también esto lo hemos tocado en clases pasadas. Ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes que el mundo fuera fundado, ya estaba establecido el hecho de que un día este cordero sería dado como sacrificio por el pecado de su pueblo. O como leemos en 1 de Pedro 1, 18 al 20, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el corazón del mensaje del Evangelio, que Jesús murió conforme a las Escrituras, dice Pablo también en 1 Corintios 15, del 1 al 3.
O sea, murió conforme a las Escrituras. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. No fue una salida que en los días que Jesús nació y vivió, Él dijo, bueno, como lo anterior no ha funcionado, yo ahora vengo a resolver lo que el pueblo no pudo hacer. No, desde antes de la fundación del mundo, ya el Hijo y el Padre habían concertado ese pacto eterno de redención en el cual el Hijo daría su vida para salvar a su pueblo. Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, dice Pablo en 1 Corintios 15:1. O sea, os declaro el Evangelio. Usted dice, ¿qué es el Evangelio? ¿Dónde puedo encontrar una definición basada propiamente en las Escrituras? Bueno, aquí Pablo le está diciendo, les voy a declarar el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje del Evangelio. Otros pasajes también siguen anunciando eso mismo, como el conocido sermón de Pedro en el día de Pentecostés, de que Cristo fue entregado por el anticipado y determinado consejo de Dios. También la muerte de Cristo fue una muerte eficaz, es decir, cumplió todo lo que se había propuesto, consiguió lo que tenía que alcanzar respecto a Dios, respecto al pecado y respecto al hombre. Cuando uno considera realmente todo lo que la muerte de Cristo es para el creyente, es como también Pablo le escribe a los cristianos en Corinto, y podemos buscar este pasaje, 2 Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La meditación en el Evangelio, por tanto, meditar en esa obra de Cristo, en su vida, en su muerte. Él murió por mí. Debe llevar al creyente definitivamente a esta conclusión. Mi vida ya no es mi vida. Yo vivo para aquel que se dio por mí. Ese es lo que quiere decir que nos constriñe, o sea, nos provoca, no nos deja indiferentes el hecho de meditar de que el inocente padeció como culpable. Y ese culpable era yo. Es eficaz con Dios la muerte de Cristo. ¿Por qué? ¿En qué sentido decimos eso? Bueno, en que la ira de Dios ciertamente está contra el pecador. ¿Pero qué consiguió la muerte de Cristo en la cruz? Leemos nosotros en Romanos capítulo 3, la propiciación de la ira de Dios. ¿Qué es propiciación? Apaciguar, aplacar. La ira que era por el pecado que yo había cometido, ya fue satisfecha por la muerte de Cristo en la cruz. Ya no queda más ira por mi pecado. Por eso es que el cristiano puede estar seguro de que ya no hay condenación, de que ya no espera ese juicio de condenación. ¿Por qué? Porque toda la ira que era por mi pecado en la cruz fue aplacada. Hay muchos pasajes. Vamos a leer de 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, para apaciguar la ira por nuestros pecados. La muerte de Cristo fue eficaz contra el pecado, es decir, el pecado fue expiado. La culpa por el pecado ha sido removida, por eso somos declarados perdonados. ¿Qué me puede dar perdón? Cantamos nosotros, solo de Jesús la sangre. Es que eso también consiguió la muerte de Cristo. Ya no hay culpa. Mi registro está limpio. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó. Romanos 6:14.
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El cristiano puede estar seguro de que tendrá ya victoria sobre el pecado por la obra de Cristo en la cruz. Claramente también tenemos que considerar como parte de las obras de Cristo en su primera venida la resurrección. Así como estábamos hablando de que la muerte de Cristo fue una muerte literal, un hecho histórico, lo mismo tenemos que decir de la resurrección. Porque aunque algunos sí están dispuestos a reconocer la figura de un Jesús histórico que fue entregado a las autoridades romanas y que fue muerto, muchos están dispuestos a negociar el hecho de que Jesucristo haya resucitado. Pero el Nuevo Testamento no negocia esa verdad, la presenta como una verdad también histórica. 3 días después de que este Jesús de Nazaret fue llevado a la cruz y murió, se levantó victorioso de la muerte. Jesucristo resucitó. Porque es también el mensaje del Evangelio. Os declaro, hermanos, el Evangelio. Que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estaba anunciado y sucedió, y es parte del mensaje del Evangelio. No tenemos Evangelio sin resurrección. Particularmente cuando uno estudia ese tema de la resurrección, a veces ustedes verán que algunos se preguntan, bueno, pero ¿cuán clara se presenta esta verdad de la resurrección en el Antiguo Testamento? Y a veces en las últimas semanas he estado simplemente señalando muchos pasajes que empiezan a cada vez a ser más claros, de que muestran de que los profetas anunciaban de esa esperanza sobre la muerte. El hecho de que los saduceos no creyeran que hubiera una resurrección no era porque el Antiguo Testamento no fuera lo suficientemente claro de que había una esperanza de una vida después de la muerte. Y Jesucristo resucitó para ser el primero de los muchos que Él resucitará para vida eterna. Es conocido el argumento para la mayoría, ¿verdad?, de Pablo en 1 Corintios 15, donde sencillamente, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Mejor comer y beber, dice Pablo, que ya total llegará el día de la muerte, que es así como muchos ven esta vida. Disfrutar lo que se pueda, porque después todo se acaba. No se acaba. Para el que está en Cristo, le aguarda esa vida eterna con el Señor. Y si usted no está en Cristo, le aguarda la condenación. No se crea ese engaño, esa mentira diabólica. La resurrección de Cristo muestra que su sacrificio fue aprobado. Muestra además o confirma su identidad como el Mesías prometido, como el verdadero profeta, como el Hijo de Dios. Ahí pueden luego ver las referencias. Confirmó su autoridad, porque este Cristo que fue resucitado, continúa Pedro en su sermón en Pentecostés, a este Cristo resucitado Dios le ha hecho, a este Jesús resucitado, perdón, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Su resurrección entonces asegura nuestra inmortalidad, asegura nuestra propia resurrección, porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Es una lástima, ¿verdad?, que muy frecuentemente tendemos a pensar en la resurrección solamente en lo que algunos llaman el domingo de resurrección, pero para nosotros, con una mejor comprensión de la palabra de Dios, cada domingo estamos celebrando el hecho de que Jesús se levantó victorioso de la muerte. Los apóstoles del Nuevo Testamento lo incluyeron casi en cada sermón. Murió por nuestros pecados, pero Dios le levantó. En menor proporción, pero también una verdad bastante clara que es parte de las obras de Cristo en su primera venida, es el hecho de la ascensión de Cristo. Hay pasajes que lo enseñan muy claro. Lucas 24:51. Nos dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Luego este mismo autor, inspirado por el Espíritu Santo, Lucas, en Hechos capítulo 1, perdón, nos va a ampliar un poco más el hecho histórico de la ascensión de Cristo. Hebreos
4:14 también nos habla de esta ascensión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Podemos también recordar a Esteban siendo apedreado y que antes de morir vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. O sea, Cristo ascendió. Un hecho histórico, y es el hecho que marca la esperanza de que un día regresará, como vamos a ver. Las obras presentes. No, perdón, si ahí tenía. Sí, se los anoté. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Pero así como Él se fue, también regresará. Sus obras en el presente. ¿Qué pasa? ¿O qué hace Cristo luego de su exaltación? Bueno, dice el Catecismo Menor lo siguiente. ¿En qué consiste la exaltación de Cristo? La exaltación de Cristo consiste en su resurrección de los muertos al tercer día, en su ascensión al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en su venida a juzgar el mundo en el día final. Esto que leemos aquí, que está sentado a la diestra de Dios, lamentablemente no sé si habrá algún término con el que eso se le pueda, es decir, describirlo con una sola palabra, como en inglés ocurre. Porque la traducción literal suena un poco extraño, la sesión de Cristo. Ahora, eso hace referencia a un concepto antiguo que habla de sesión como el hecho de estar sentado, pero podemos verlo también en nuestro lenguaje cuando hablamos de que se tiene una sesión de algo. ¿Qué es lo que pasa cuando se tiene una sesión? Bueno, usualmente es una reunión donde usted está sentado. Pero el hecho de que nosotros leamos, como el Nuevo Testamento testifica claramente de que Jesús se sentó a la diestra del Padre, no significa que Jesús está sentado inactivo. No, Él está activamente también trabajando, obrando a favor de su pueblo. Proféticamente, sacerdotalmente y realmente, es decir, de realeza, como rey, Él sigue a favor de su pueblo. Proféticamente, ¿qué cumple el Señor como ese profeta? Bueno, leemos nosotros en Efesios de que Él, habiendo vencido y habiendo ascendido, ¿qué hizo? Dio dones a los hombres. ¿Y qué es lo que leemos nosotros? Que dio dones a los hombres, pastores y maestros. El Señor Jesucristo sigue cuidando a su iglesia, enviando los obreros a la mies, proveyendo pastores y maestros a las iglesias. En eso nosotros tenemos que ver la obra activa del Señor, dando su palabra para su pueblo. No nos ha dejado solos. Esa es una oración que en casos, cuando hemos conocido iglesias que están pidiendo qué hacer cuando no tienen a un hombre como pastor, bueno, sigan orando porque el Señor de la mies enviará a sus obreros. Eso es el Señor Jesús. También claramente está la intercesión sacerdotal. Todo Juan 17, esa oración que el Señor hace, no solamente por sus discípulos, sino por los que han de creer. Por nosotros. El Señor Jesús como el gran sumo sacerdote intercediendo a favor de su pueblo. Hebreos 7:25, ¿verdad? Es quizás uno de los pasajes más claros en que nos muestra esa obra del Señor. Vamos a leerlo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sentado, pero intercediendo. Sentado porque ya su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Suficiente, completo. Pero de nuevo, eso no significa que el Señor esté inactivo. Viviendo para siempre para interceder por ellos. Hermanos, nosotros no tenemos idea de todo lo que representa para el creyente el hecho de que Jesús esté siempre delante de la presencia del Padre intercediendo a mi favor. Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Mi vida cristiana es el Señor intercediendo a favor mío. Como rey, simplemente vamos a destacar el hecho de que Él es la cabeza de la iglesia y todas las implicaciones que esto tiene. Pero una vez me estoy quedando ya corto de tiempo. Sus obras en la segunda venida.
¿Qué esperamos? Además de que el Señor vendrá a hacer. En el Antiguo Testamento, como cuando vayamos a estudiar varios pasajes, veremos que no siempre, y de hecho más bien algunos argumentarán de que los profetas quizás no llegaron a entender plenamente de que habrían dos venidas. O sea, que vendría el Señor, daría su vida por su pueblo y que luego ascendería y regresaría por segunda vez. Pero de algo sí estamos claros. Ellos anuncian futuros gloriosos, que son claramente los que nosotros también esperamos cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. Pero al hablar de ese segundo regreso del Señor, de su segunda venida, tenemos que nosotros reconocer dos obras principales. En primer lugar, el juicio infalible del Hijo. Como dice Juan 5:27, el Padre ha dado todo juicio al Hijo. Cuando el Hijo regrese, Él vendrá a juzgar a las naciones. Él vendrá a separar a los cabritos a la izquierda y a sus ovejas a la mano derecha. Él vendrá para juicio. Pero también vendrá como ese gobernante supremo. Jesucristo es rey y ya reina. Pero vendrá el día en que su reino completamente o será por completo. Todas las demás naciones serán subyugadas. Todos los demás serán puestos por estrado de sus pies, todos sus enemigos. Esto es entonces lo que nosotros estamos anticipando. Hemos visto entonces que esperamos buscar y encontrar en el Antiguo Testamento al Mesías, que es un Dios, el Dios hombre, y que además tiene estas obras particulares de dar su vida por su pueblo, de interceder por ellos y de finalmente regresar para poner a todas las naciones como, y a sus enemigos particularmente como estrado de sus pies. Si nosotros tenemos clara esa obra del Mesías, también estaremos nosotros mucho más cerca de poder encontrarle más frecuentemente en las páginas del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para nosotros gozarnos en el hecho de que Jesús cumplió su, en que Dios cumplió su palabra y envió a Jesús en el cumplimiento del tiempo, para que diera su vida para salvarme. Y este que me salvó está intercediendo hoy por mí y un día vendrá para llevarme con él. ¿Tiene usted esa esperanza? El Señor les bendiga. Si tienen preguntas, recuerden que me las pueden hacer llegar y las puedo tratar también en la clase.